¿Estamos, compañeros? ¿Sí? Vale. Bueno, bienvenidos todos a la presentación de Julián Chico como nuevo futbolista del Club Deportivo Leganés. Haremos como siempre: comenzará nuestro director deportivo, Chema Indias, a decir unas, unas palabras sobre el jugador y luego será Julián quien pronuncie unas palabras como jugador pepinero. Chema, cuando quieras. Hola, buenos días. Bienvenidos a la presentación de, de Julián, eh, jugador argentino con pasaporte italiano para una posición del campo que, que la verdad que la plantilla lo demandaba, no, un medio centro más posicional, pero con muy buen rigor táctico, pero a la vez con, con muy buen trato de balón para, para la salida o la construcción del juego desde atrás, no. Estamos hablando de un jugador que lleva más, pues en torno quiero he mirado y quiero recordar en torno a 80 partidos en Primera División de Argentina, eh, jugador que, que salió en su día ...de Lanús desde que se crió allí desde muy pequeñito, eh, luego tuvo la suerte, de, la suerte o el gran trabajo o su buen hacer de que se fijara en él un club como Boca Juniors, eh, poder debutar eh, en ese gran equipo, esa experiencia no creo que, que pueda decirla a todo el mundo... Eh, y luego tuvo paso por, por equipos como sabéis, por, como Patronato Sarmiento y Vuelta a Colón ¿no? además de tener eh, bagaje a nivel internacional en categorías inferiores de sus selecciones jugando incluso un Mundial y compartiendo además vestuario con muchos de esos jugadores que, que hace muy pocos meses fueron, fueron campeones del mundo ¿no? eh, Julián, la verdad que agradecerte eh, que hayas dado el paso, sé que que siempre tenéis la ilusión de poder venir a Europa, pero a la vez eh, ha sido todo, creo yo, muy, muy rápido, has tenido que asimilar todo muy deprisa, pero quiero agradecerte el paso que has dado eh, y desearte toda la suerte. Del mundo. Gracias, Chema. Ahora será Julián quien pronuncie las primeras palabras como futbolista pepinero. Buenas tardes a todos, primero que nada. Y bueno, Chema, también agradecerte esta oportunidad. La verdad que, como vos dijiste, eh, para un jugador sudamericano, un jugador argentino, lo... Lo que uno quiere siempre es tratar de, de pisar Europa, y la verdad que cuando me llegó eh, el llamado de que, de que se podía llegar a dar esta oportunidad, en ningún momento lo dudé. Eh, siempre, siempre quise esto en primer, mi primer momento, así que agradecerte y, y nada, estoy muy contento de, de llegar a este gran club. Eh, hoy tuve mi primer entrenamiento, la verdad que me recibieron de la mejor forma. Y bueno, como, como siempre, eh, desafíos nuevos y tengo mucha ilusión de, de poder cu eh, cumplir con, con los objetivos que nos planteamos grupalmente, así que muy muy feliz y muy contento. Gracias, Julián. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Por favor, os identificáis nombre y medio. Empezamos, Javi, gracias. Hola, ¿qué tal Julián? Javier Martín del Diario As, encantado, bienvenido aquí a, a España. Quería preguntarte un poco qué te atrajo, más allá de lo que has comentado ahora, que siempre es un sueño venir a Europa, pero qué te atrajo de la idea del Leganés? Porque es verdad que es venir a Europa, pero es venir a, a un equipo que está ahora mismo en la, en la segunda división. La temporada pasada habías tenido más o menos continuidad en Colón, que es un primer argentino. Sí. ¿Qué, ¿Qué te supone ese, ese paso y, y por qué vienes aquí a Leganés? Y Leganés es un club muy conocido. Eh, en Argentina se ve mucho el fútbol español y yo creo que... Eh, he hablado con, con chicos que jugaron acá eh, y me dijeron que la segunda división del fútbol español es muy competitiva, muy competitiva. Entonces eso a un jugador eh, lo atrae, lo llama y, y ni hablar de la predisposición que tuvieron tanto Chema eh, como Borja, que, que también he hablado con él para, para bueno para llegar a tomar una decisión de, de venir aquí. Así que. Como te dije recién, el fútbol español es un fútbol que se, ve, que se ve mucho en Argentina, entonces esa era la ilusión y las ganas de, de venir para acá. Hola Julián, Pablo Silvestre para la Blanca Azul, bienvenido. Sí. Eh, es tu primera experiencia en Europa, ¿cómo crees que se va a adaptar tu juego eh, al, al fútbol español? Y tengo otra también para Chema. Has comentado ya que Julián es un centrocampista más posicional, del estilo de los que ya hay en plantilla, de Undabarrena, Perea. ¿El, el próximo fichaje en, en, en esta posición puede ser alguien más del estilo de Cissé, alguien más recorrido, con más último pase, más llegada? Sí, yo creo que eh, el fútbol europeo es muy diferente al fútbol argentino. El fútbol argentino se vive con mucha mucha fricción, muy muy intenso, eh, muy agresivo. Y creo que por lo que he visto y por lo que me han contado, eh, el fútbol español es un poco más más táctico, más más técnico. Entonces creo que eso hace que un jugador eh, esté obviamente un poco más ordenado y no esté tanto eh, yendo y viniendo, como es el fútbol argentino, y yo creo que, que el fútbol este eh, me va a favorecer por mis características. Sí, perdón, le contesto al compañero. Sí, eh, es un poco la idea, ¿no? Al final eh, vamos cuadrando un poco el puzzle, en eh, más de una ocasión lo he dicho, eh, las características de cada jugador que vas firmando te va diciendo, demandando cómo tiene que ser el siguiente. Y es cierto que ahí en mediocampo ya buscaríamos un perfil distinto, ¿no? Un perfil un poco más ofensivo, un poco de más llegada y que se complemente, por supuesto, con los que ya tenemos en la plantilla. ¿no? Hola, mi pregunta es para Julián Gabriel Fernández de Onda Madrid. Eh, bueno, ya sabes que el Leganés tiene un historial de argentinos, Mantovani, Simanowski. Esta pregunta es más para el aficionado. ¿Qué le vas a aportar tú a este a este Leganés? Sí, lo que te puedo decir es que voy a aportar. Eh, muchas muchas ganas mucho mucho juego eh, y creo que esa es mi, mi virtud como característica es la personalidad también que, que como argentino, como sudamericano me parece que, que siempre tenemos esas características de, de querer ganar siempre de querer ganar todos los partidos de querer ganar en los entrenamientos, sea en donde sea y yo creo que eso es lo más importante eh, que tengo tengo un par más eh, yo que, que hacerte. La primera es que nos cuentes un poco cómo la has vivido tú la intrahistoria desde, desde dentro. Comentaba, Chema que ha sido todo muy rápido, eh, Contratábamos contigo, decía que de momento solamente había interés. Allí en Argentina hay algunos eh, medios de comunicación que ya lo daban por cerrado. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Cuéntanos un poco cómo, cómo sí. se ha dado. Como dijo Chema, la verdad que fue todo muy rápido. Eh, empezamos a hablar hace un par de días nomás, solamente los últimos días fue en donde todo eh, fue más rápido de lo normal, por decir. Eh, pero como te dije antes una vez que me llegó el llamado que me llegó que se podía dar esta, esta oportunidad en ningún momento lo dudé siempre dije quiero ir quiero ir quiero ir y, y bueno por suerte los últimos días eh, pudimos adelantar y en dos o tres días me dijeron te sacamos pasaje para el tal día así que me tuve que organizar todo todo muy rápido fue todo muy muy rápido que me tuve que preparar las valijas, despedirme de mi familia, eh, así que fue todo en pocas horas ya estar arriba de un avión y venir para acá. Y, y tú eres además aquí, ¿se conoce tu, tu experiencia como internacional de categorías inferiores con, con Argentina? ¿Has compartido además vestuario con algunos de los que son ahora campeones de, del mundo? Eso sí. supongo que eh, es un lujo, pero no sé si te añade un poco de responsabilidad porque la gente te exige un poco el, comparándote con, con aquellos jugadores. Sí, 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 ni hablar. Eh, me ha tocado jugar diferentes divisiones en la, en la selección argentina, como dijiste vos también, he compartido con jugadores que hoy en día eh, están jugando en la elite. Eh, pero bueno, uno trata siempre de vivirlo, obviamente, con la presión y con el, con el, profe el profesionalismo que, que se merece, eh, más que nada por el club, por defender el club. Pero la, la presión hay en todos lados, tanto en Argentina como acá, uno ya está acostumbrado a lo que es eso y uno siempre va a tratar de hacer lo mejor posible, tanto para el club y para personalmente también. Buenos días, Julián Carlos de la agencia F. Yo tenía dos preguntas. La primera eh bueno, ¿con qué objetivo llegas? O sea, si el objetivo del, del equipo es, es ascender, si te lo han comentado así, ¿qué te han transmitido de cuál es el objetivo del equipo? Y la segunda es, dices, bueno, que sigues mucho el fútbol español, que sigues el fútbol europeo. Eh, quería preguntarte, para los que no te conozcan, ¿cuáles son un poco tus características y con qué jugador de la liga española, grosso modo, podríamos compararte para que la gente tenga esa, esa imagen? Gracias. Sí, eh, todavía no hemos, no he, he hablado muy poco con los chicos, pero... Eh, siempre el objetivo grupal es terminar lo más alto posible en el torneo, obviamente uno busca pelear por el ascenso, que es eh, el objetivo principal de todos, eh, pero todavía es como que no nos planteamos mucho eh, los objetivos grupales con, con los compañeros, y después de, de lo que me dijiste de quién observo, yo siempre digo, me parece que un jugador que, que me gusta mucho eh, volante central es Sergio Busquet, Parece que es, es un jugador que, que, que marcó la diferencia desde que empezó a jugar en el Barcelona y siempre lo digo. El, me preguntan qué, qué volante central me gusta y siempre digo Sergio Busquets. Hola Julián, Miguel Rodríguez de la Cadena Ser. Era un poco al hilo de esta última pregunta que acabas de contestar. Si me podrías decir algún jugador que ves sus partidos, que juegue en una posición relativamente similar a la tuya, que te fijes especialmente, que aprendas de él. Y después, un poco, ¿cuál fue tu, tu primer jugador que te marcó en tu infancia? Tu, tu primer ídolo, por así decirlo. Sí, es como te dije recién, eh, en Argentina estamos acostumbrados a ver mucho fútbol: eh, el fútbol español, la Premier League, la Serie A. Estamos acostumbrados a ver, a ver mucho fútbol. Tengo muchos jugadores, te podría nombrar un montón. Eh, pero de mi infancia también, yo fui de, a Boca de chico y, y me gustaba siempre Fernando Gago. Eh, me gustaba mucho, después me tocó compartir con él plantel. Eh, todavía más me gustó cuando compartí plantel con él porque era, obviamente... Eh, clase mundial, entonces uno estar al lado de esos jugadores eh, me ha ayudado mucho, he aprendido mucho más, eh, pero mi, mi ídolo de infancia eh, fue Fernando. Yo te quería preguntar también si has podido hablar ya con el entrenador, qué es lo que te ha pedido. Solamente hablé con el entrenador antes de venir para acá, eh, pero todavía no me ha pedido o, o no hemos hablado bien tácticamente y técnicamente, solamente para contarme más o menos. El club, la ciudad, eh, para quedarme tranquilo de que, de que cuando alguien sale, sale afuera, su primera experiencia afuera, eh, que me tengo que quedar tranquilo. Pero todavía no hemos hablado de, de, de táctica, de técnica, de, de mucho del equipo. Eh, tengo unas cuentas para, para Chema, más o menos alguna sencilla. Primero, con lo de las presas, no sé si va a, estar, eh, o va, va a llegar a tiempo Julián de irse a, a Israel uh, por el tema de papeleo y, y demás, si va a poder viajar. Sí, la verdad que desde el club en ese aspecto, tanto Martín y la gente que está en el club, hemos intentado agilizar lo máximo posible, el acelerar todo, como bien ha dicho. Eh. Ha sido con la intención de que llegara, de que se pudiera hacer todo rápido, con la intención de que no se perdiera estos cuatro días de concentración, de poder estar con los compañeros, de conocer el club, de conocer un poco la forma de trabajar. ¿no? Luego te preguntaba Pablo el tema del siguiente medio centro. Neyú también se mueve en esa zona. Ya lo contaste el, el otro día, que es uno de los jugadores que os gustaría que, que volviera. No sé si la llegada de, de Julián invalida la opción de que venga Neyú o sigue estando presente. Yo creo que es un jugador distinto, ¿no? Es cierto que estamos en pleno mercado. Eh... Iván, ya lo he comentado y lo comenté la otra vez, es un jugador que, que demostró en la recta final, por desgracia solo en, en esos pocos partidos, eh, el jugador que es. Eh, es cierto que, que está ahí la situación de Iván, pero es cierto también que hay situaciones de mercado que se van abriendo, como se ha podido abrir. La de, la de Julián ¿no? por eso hay que estar a la expectativa de todo e intentar acertar en, en ese otro medio centro que nos puede faltar ¿no? Y ahora estáis eh, incorporando jugadores en algunas posiciones donde ya hay otros eh, futbolistas, se me viene el caso de Perea en el caso de, de Julián, en el centro de la defensa en la portería, no sé si ahora es el momento en el que eh, después de incorporar estas caras que tenéis esa seguridad de que hay digamos recambio ante las posibles salidas y lo que va a suceder en las próximas semanas próximos días es sobre todo eso, salidas Salidas, todavía nos faltan fichajes por hacer. <laughs> eh, yo creo que, que todavía nos quedan, como te digo, piezas por cubrir. Eh, estoy ahora. Es verdad que al final tienes que ir de la mano en todo, ¿no? Eh, en preocupación de, de los que entren, en, como he dicho, en no equivocarnos, en intentar darle las mejores herramientas posibles al entrenador. Y es cierto que salidas eh, ya veremos lo que va pasando, porque porque no me gusta ni debemos tildar a ningún jugador desde un principio o tú o tú vas a salir. ¿no? Para eso está la pretemporada, para, esto, para eso están estos días, para que cada uno intente convencer a un entrenador nuevo que tenemos ahora mismo eh, de que su situación puede cambiar. ¿no? Eh, buenos días, Chana. Eh, yo quería preguntarte también un poco del, del mercado. ¿Qué valoración general haces del mercado, no del y sino en general a estas alturas del mercado? ¿Cómo se está moviendo el mercado? Si se mueve un poco... ...en los parámetros en los que tú tenías previsto... ...y si están, estás conforme... ...habiendo incorporado... ...habiendo incorporado el ganés ...cuatro jugadores a estas alturas... ...¿te gustaría tener más, menos?... Eh, una, ...una visión un poco general... ...de, de cómo está siendo en estos, estas primeras semanas. Creo que el mercado está siendo muy, muy lento, ¿no?... ...seguramente son palabras... ...que si echamos para atrás un año... ...pues igual hubiéramos dicho lo mismo, ¿no?... ...pero es cierto que eh, cada vez... ...como sabemos, a nivel salarial... ...los clubes cada vez están... ...o estamos más apretados, ¿no?... Eh, cada vez a los clubes eh, tienen intención de firmar jugadores, pero a la vez eh, les cuesta soltarlos, ¿no? Por eso yo creo que hay un tapón ahora mismo que hasta que no empiecen a moverse algunos equipos en firmar jugadores no va a haber salidas, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría a mí a día de hoy? Pues tener la plantilla cerrada, que el entrenador fuera a Israel ya y pudiera trabajar eh, con todo el plantel, pero eso es algo muy, muy complicado, ¿no? es verdad que a día de hoy eh, el otro día lo estuve pensando tengo tantas cosas en la cabeza a ver a estas alturas cuántos fichajes habíamos hecho el año pasado pero es verdad que creo que, que vamos a un ritmo eh, bastante bueno eh, pero a la vez ya no es solo el ritmo sino que las incorporaciones que han venido eh, son jugadores en los que creemos. ¿eh? Chema, la última por, por mi parte. Eh, mirando a la, a la zona donde estáis reforzando ahora mismo, es más en la zona atrás que en la zona de, de delante. Habéis traído a, a Darío. No sé si, eh, a lo mejor, para traer los, los delanteros, además, ayer echábamos cuentas con todos los que se han marchado, creo que son 21 goles los que hicieron Juan, Arnaiz y demás la temporada eh, pasada. No sé si, eh, por precisamente ser lo que más se demanda el gol, la parte de arriba es la que a lo mejor más se puede tardar en, en incorporar. Sí, no estoy convencido, ¿no? Al final. Eh... Igual yo el primero, ¿no? Parece que se da más valor a lo de ataque, cuando también hay que, eh, hay que dar mucho valor a tener las porterías a cero, ¿no? Y es cierto lo que dices, ¿no? Eh, de mitad campo para atrás, pues creo que estamos armando ya casi la plantilla. Es verdad que mitad campo para arriba, pues, pues todavía nos faltan jugadores, ¿eh? jugadores de banda, de segunda línea, algún otro delantero, y como bien has dicho, eh, jugadores que en algunos casos el año pasado fueron determinantes. Entrar en comparaciones en los jugadores del año pasado de este o el de hace dos años me parece que es un poco absurdo, ¿no? porque cada año es una historia, cada jugador. Es una película distinta, pero es verdad que, que de mitad campo para arriba, pues seguramente haya que tener un poco más de paciencia si queremos intentar aspirar a ciertos jugadores, que lo he dicho más de una vez, muchas veces eh, esperas a esos jugadores, estás insistiendo mucho y por el camino se te pueden perder otros, ¿no? Pero creo que ahora mismo la línea debería ser esa no. Eh, por aquí la, la última por mi parte, Chema. Eh, hablabas de esa zona de ataque. Eh, uno de los jugadores que estaba peleando por tener un puesto en esa posición de delanteros, Diego García. Eh, yo quería preguntarte eh, si contáis con él. Para la temporada que viene es un jugador que se puede considerar casi fijo en la plantilla la, la temporada que viene o, o si está abierto también un poco a los movimientos que pueda haber en el mercado. Gracias. Al final no sé si nos equivocamos o no el año pasado. Eh, Diego García el año pasado no estaba haciendo pretemporada. ...este año lo está haciendo... ...eso ya te quiere decir que, que se lo hagan ganado en esa cesión... ...Diego es de, de este tipo de cesiones que hacemos muchas veces... ...que algunos lo aprovechan y otros pues lo aprovechan menos ¿no?... ...o bien por su rendimiento o circunstancias del club donde vayan ¿no?... ...Diego a día de hoy te puedo decir que, que es un jugador más de la plantilla... Eh, ...hablé con él... Eh, en la casa lo conocemos perfectamente, pero es verdad que quería también que, que el míster lo viera. ¿no? Y es verdad que todavía es muy pronto, pero las sensaciones del entrenador eh, están siendo muy buenas. Te puedo decir lo mismo que le dije a Diego eh, personalmente. ¿no? Eh, olvídate de, de que hayas venido cedido, de que parezca que estás a prueba. Eres un jugador más de la plantilla y a ganarte un puesto como los demás. Muy bien, si no hay nada más, terminamos aquí la presentación. Gracias Julián, gracias Chema, gracias, gracias a todos.